Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al informativo diario de Televisión Hellín en este 3 de noviembre. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. La borrasca Ciarán deja más de 20 incidencias solo en Hellín, que deja numerosos daños materiales, aunque por suerte no hay que lamentar daños personales. El paro crece en la comarca Campos de Hellín en 266 personas en el mes de octubre. El sector más afectado ha sido el de servicios, que verá un cambio con la campaña navideña. La Asociación de Ayuda en el Proceso del Duelo, Tálita, en su presentación oficial en Hellín, ha organizado una jornada de formación para la prevención de suicidio en el Hospital Comarcal. Castilla-La Mancha acoge el 10º Seminario Nacional de Farmacovigilancia, la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez comercializados. El ADB Hellín suma su tercera victoria consecutiva tras vencer a Miguel Esteban por un contundente 83-53. Ya se preparan para su próximo partido contra Almagro. La borrasca Ciarán deja más de 20 incidencias en Hellín, que deja numerosos daños materiales, aunque por suerte no ha habido que lamentar daños personales. Policía local, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y la Brigadilla Municipal de Servicio de Parques y Jardines han trabajado incansablemente para proteger a la ciudadanía y arreglar todos los desperfectos, nos informa Víctor García. Y después de la alerta naranja y las rachas de viento que vivimos ayer, el estado del parque es este. Algunos de los árboles se han caído haciendo diferentes destrozos, como por ejemplo en la terraza de la sal y también en partes del ajardinado. Hay algunos árboles que hay que asegurar. El Servicio de Parques y Jardines hoy ha estado trabajando durante todo el día, pero algunos de los árboles, después de estas rachas de viento, también sufren peligro. Hoy hemos hablado con la policía local para que nos cuente cómo vivieron el día de ayer. Sí, como sabéis, el día 1 la Agencia Estatal de Meteorología activó el nivel naranja de alerta por rachas de fuerte viento hasta 100 km por hora aquí en la localidad de Hellín. Y bueno, pues la verdad es que la policía local hemos tenido bastante trabajo desde el día de ayer en el tema de pues, muchas incidencias como consecuencia del viento. Entre ellas muchas caídas de árboles en parques y jardines, caídas de tejas, rotura de señales, vallados, cristales. Y bueno, ahí hemos estado trabajando para solucionar todas esas incidencias. Hasta fecha de hoy, de un total de 20 intervenciones nuestras por parte de la policía local. Y bueno, cabe destacar las más importantes caídas de árboles grandes en el interior del parque municipal, que bueno, desde que se activó esta alerta permanecía cerrado, y luego también la caída de árboles en lo que es la carretera de Las Hazas. No hay que destacar daños personales, gracias a Dios, y bueno, pues ningún accidente ni incidente de gravedad. Quiero indicar que hemos colaborado también con bomberos y bueno, se activó también a Protección Civil y hemos estado colaborando con ellos pues en lo que es la vía pública, en la retirada de numerosos obstáculos que podían originar pues otro tipo de incidentes. Desde el parque de Sepey de Hellín intervinieron en 8 ocasiones por caída de árboles o ramas y también en un incendio. Hoy continúan con las labores que por urgencia no pudieron atender ayer. Pues ayer fue una incidencia a partir de las 2 de la tarde. En total estuvimos 8 salidas, todas ellas abriendo vía pública por el tema de caída de árboles. Y luego tuvimos un incendio ahí en una zona de un perímetro de una finca, en el que por la velocidad del viento tuvimos que realizar la extinción con máxima prioridad. Pues sí, estamos concluyendo con incidencias que tuvimos ayer que no pudimos terminar porque teníamos la prioridad de avisos que entraban después, y hoy se está realizando la tarea de terminar todas las incidencias que ayer no pudimos concretar. Estamos trabajando en un árbol caído encima de un alero, de una vivienda en la que corría el peligro de hundimiento por la caída del árbol, y estamos trabajando en el despeje, en el desbroce del montaje de este caso de este árbol.
El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Hellín ha trabajado en la caída de árboles en colegios, algunas pedanías afectadas, además de en el cementerio. Pues el trabajo esta mañana ha sido sin parar, lógicamente, con los vientos que se produjeron ayer, pues hemos hecho un montón de intervenciones. A primera hora nos hemos ido al Jardín del Tamborilero, porque allí habían ramas de cedro grandes. Las hemos quitado, después nos hemos ido a Manuel Guillamón, Martínez Parras, después al Justo Millán, que también habían caído, en Nava de Campaña, en Iso, en fin. Y ahora, bueno, para terminar aquí en el cementerio. El mayor trabajo en los próximos días será en el Parque Vicente Gaurolet Sequero, en el que se cayeron 5 árboles que causaron serios destrozos en el ajardinamiento, fontanería y electricidad. Pero lo más importante será asegurar los que tienen un grave riesgo de caída. Porque como está cerrado y aquello ya son palabras mayores, porque son cañas muy grandes y hay por lo menos 6, y eso ha levantado cables, ha riego, ha roto mobiliario, farolas, ha levantado adoquines. Entonces aquello, el quitar las cepas y quitar todas las cañas, pues lleva más trabajo. Lo primero ha sido intervenir en las zonas, calles cortadas y las zonas que tenían más peligro. Claro, tenemos que también intervenir en los que se han movido y que ya hay que quitar porque se han movido de las raíces. Policía local mantendrá el parque cerrado y también la calle Obispo Luis Amigó al tráfico hasta que la zona sea totalmente segura. El mismo día que se activó la alerta, lo que se cerró el parque y, como dices tú, se produjo el corte de la calle Obispo Luis Amigó al tráfico de vehículos. Y bueno, ahora mismo nos encontramos, según la Agencia Estatal de Meteorología, estamos en alerta amarilla hasta las 12 de la noche de esta noche. Entonces, de momento, el parque permanecerá cerrado. Desde el Servicio Municipal de Parques y Jardines quieren desmentir que estos desprendimientos sean causa de la intervención para reducir la masa forestal realizada el año pasado. La situación hubiera sido peor y el problema fue la planificación inicial del parque, porque dejó árboles muy altos y estrechos con raíces poco pobladas. Pero realmente el problema es desde que se sembraron muy juntos, empezaron a regarse a manta, después hicimos praderas de césped. ¿Qué ha pasado? Pues que el pino no ha desarrollado el sistema radicular que normalmente en campo abierto o en sus zonas debería de tener. Es un sistema radicular raquítico. Eso, añadido a la altura, pues lógicamente cada vez que viene un temporal de aire caen. ¿Qué es porque se hizo y se intervino y se cortaron el año pasado? No, eso no es cierto. O sea, yo vengo observando que desde hace 10 años caen pinos. Mientras que existan los pinos, va a seguir existiendo el peligro. Entonces, es eso. Ahora va a hacer una selección natural, pero que no es ni porque se haya cortado, ni porque no se apoyen los unos en los otros. Es que es eso, es lo que tenemos. Los pinos han crecido y tienen un sistema radicular débil. Ante estas previsiones meteorológicas adversas por fuertes rachas de viento, se recomienda cerrar y asegurar ventanas, puertas y toldos, retirar macetas o cualquier otro objeto que pueda caer a la calle. En la calle o en el campo, alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado. Pues mira, los consejos que damos es pues que se evite salir a la calle en estas circunstancias y bueno, la gente que lo haga, pues que tome las precauciones necesarias. Pues los consejos que siempre en estos casos aconsejamos para la prevención de los viandantes, sobre todo si tenemos en nuestra vivienda pues algún toldo, macetas, sombrillas, pues que todos esos elementos sean retirados de la zona donde posiblemente por racha de viento los puede desplazar a la vía pública para producir daños materiales y personales, en este caso sobre todo, que no queremos que sucedan. Y a la hora también de pasar, a la hora de ir por la calle o por zona donde posiblemente tenemos el arbolado o vías publicitarias grandes o muros, que todas esas zonas intentemos tener la precaución de que
puede producirse un desprendimiento con el fatal desenlace. En la carretera, reducir la velocidad y tener mucha precaución en la conducción. Evitar, si es posible, los desplazamientos a zonas de alto riesgo. En caso de emergencia, se debe llamar al teléfono 112. Y sobre todo también a la hora de conducir, pues también en la zona donde vamos, informarnos la meteorología que tenemos en ese desplazamiento con el vehículo y ser precavidos a la hora tanto reducir velocidad, a la hora del vehículo, conducir correctamente con él, no realizar maniobras bruscas, y es lo que habitualmente aconsejamos, porque la experiencia nos dice que muchos incidentes de ellos se producen por despistes o porque la gente no tiene información. El paro crece en la comarca Campos de Hellín en 266 personas en el mes de octubre. El sector más afectado ha sido el de servicios, que verá un cambio con la campaña navideña. Nos hace un balance Francisco Javier González, secretario de UGT en Albacete. Sí, los datos que hemos conocido hoy del pasado mes de octubre de la comarca de Hellín recogen un incremento que equivale a 266 personas más inscritas. Por sectores vemos que el sector servicios es el sector que aglutina la mayor subida. También hay que destacar que la tasa interanual, el desempleo ha bajado en nuestra comarca en 262 personas, con lo cual se sigue creando empleo fruto de esa reforma laboral y del entorno legislativo que está propiciando una estabilidad que se traduce en empleo y en el contexto también de crecimiento económico. Como he dicho antes, el sector servicios es el sector que aglutina mayor subida de desempleo, porque los demás sectores apenas fluctúan, y esto corresponde a la finalización de muchos planes de empleo en nuestros municipios. Es significativo que vemos donde las fluctuaciones en meses como el de septiembre, el de octubre, pues están siendo menores. La contratación que se está efectuando es una contratación estable, ¿no?, de calidad. Es una contratación de carácter indefinido y se está desterrando ya la contratación temporal, en muchos casos a tiempo parcial, como veníamos viendo en años anteriores. Creo que estamos en una senda buena de crecimiento económico, de creación de empleo, y nuestra comarca pues tiene esa asignatura todavía, ¿no? Todavía tenemos 3.000 desempleados y desempleadas, sobre todo desempleadas, que duplican a los hombres, las mujeres en situación de desempleo, y tenemos que instar a las instituciones, en este caso a la Junta de Comunidades, a una reconfiguración de las políticas activas de empleo dirigidas a posibilitar que tanto las mujeres como sectores parados de larga duración puedan incorporarse al mundo laboral. Por eso, en este momento, creo que lo más sensato es establecer o poner en marcha las herramientas oportunas para propiciar un entorno favorable para que estos colectivos, que mes tras mes vemos que tienen más dificultades de acceder al empleo, lo puedan hacer. El paro crece en 3,17% en la provincia de Albacete en el mes de octubre, con 785 personas desempleadas más que en el cierre del mes de septiembre. También el paro sube en octubre en 3,25% en Castilla-La Mancha en comparación con el mes pasado. La Asociación de Ayuda al Proceso del Duelo, Talita, en su presentación oficial en Hellín, ha organizado una jornada de formación para la prevención de suicidios en el Hospital Comarcal. El objetivo nace con la intención de dar a conocer que en Hellín también está Talita. Son voluntarias formadas para acompañar y queremos que en Hellín sepan que tienen este servicio a su disposición, que tienen este recurso y que se pueden poner en contacto con nosotros. La idea nace de dar a conocer, aunque ya en Hellín se sabe, pero la idea es que sepan que estamos ahí muy cerquita. En principio, lo que queremos es crear un espacio donde todas aquellas personas que hayan tenido una pérdida pues se puedan sentir acompañadas, acompañar en ese proceso de duelo a gente que, como nosotros, hemos pasado por eso, ¿no? Que quizás somos quienes mejor lo podemos entender, ¿no? Talita nace en el año 2004 nos unimos unas cuantas familias que habíamos perdido un hijo. El hecho de estar cerca
de arroparnos nos hace bien. Encontramos cosas que no encontramos en otro sitio. Ahí nace la asociación. Primero padres solamente que habían perdido un hijo, después se acercan otras pérdidas, hermanos, la pareja. Al final vemos que es necesario, que no existía un recurso cercano a ese nivel como es lo que se ha ido creando, y vamos creciendo. La parte importante de Talita es que está gestionada por voluntarios, que somos personas que hemos tenido una pérdida, que nuestro trabajo y nuestro acompañamiento nace de lo que hemos vivido, sentido y hemos elaborado. Para formar y sensibilizar en el suicidio, en las tentativas, autolesiones, su prevención y en la elaboración de la pérdida, han contado con expertos en esta materia. Se crea la jornada, se organiza la jornada, además con un tema muy importante. Estamos teniendo cada vez más suicidios, las cifras están aumentando y sobre todo en adolescentes. Talita tiene unos programas para formar a nuestros chavales y para educar en la elaboración no solo de la pérdida, sino también en la expresión emocional. Y trabajamos con ellos en dos programas, en Institutos Pluma, en colegios Aria, y queremos también que eso se conozca. Han venido profesionales de fuera de Albacete que nos van a traer durante todo el día de hoy el tema del suicidio y de la prevención. Un tema muy importante para nuestra sociedad y por eso hemos elegido esta temática. Hemos contado con Rebeca Alcocer, que viene de Madrid, es una psicóloga que trabaja para psicólogos Princesa 81, está formada, tiene mucho máster, mucha formación, y bueno, pues nos está dando una clase magistral de todo lo que sabe y de todo lo que nosotros podemos hacer también por ayudar a las personas que lo necesitan. Pues bueno, la charla de hoy sobre todo ha ido encaminada a la prevención del suicidio y a pautas de actuación que podemos todos hacer y cómo detectar señales de alerta, señales de riesgo y sobre todo el hablar, ¿no?, el preguntar sobre el suicidio, desmontar el mito de que hablar del suicidio aumenta el riesgo. Bueno, pues es José Vicente Monteagudo, bioética en la prevención ya en más para adolescentes. Él trabaja con chavales en el instituto, entonces pues a raíz de su trabajo pues ha visto que es muy importante también desarrollar esta labor. Bueno, estoy participando en las jornadas porque realicé un estudio reciente sobre prevención del suicidio en la adolescencia. Y bueno, ahí planteo una serie de propuestas para la intervención, sobre todo desde el ámbito escolar, a la hora de prevenir este fenómeno tan doloroso pues en nuestra sociedad, sobre todo cuando afecta pues a los miembros más jóvenes de la misma. Contamos con Ángela García, que es colaboradora de Talita, lleva un grupo de duelo, aparte también es arte terapeuta, y nos va a explicar los dos programas que tenemos en Talita para prevención de las emociones, prevención de suicidio y expresión de las emociones, programa Aria y el programa Pluma. Los programas nacen y se llevan a los coles gracias a Pilar, a nuestra presidenta Pilar Martínez, que cree que con conocimiento, con experiencia, con capacitación y con mucho amor hay que llevar la inteligencia emocional a los coles y a los niños desde pequeños, y son unos programas muy válidos y que están despertando gran interés en educación emocional en los nenes. Se les lleva mucho y se quedan con grandes recursos y herramientas. Y en deportes, el ADE Beijing suma su tercera victoria consecutiva tras vencer a Miguel Esteban por un contundente 83-53. Y bueno, tampoco hay que sacar muchas conclusiones. Solo llevamos tres jornadas en el equipo de senior y es verdad que es bueno empezar como hemos empezado, con tres victorias. Bien es cierto que son dos jugando en casa, que yo creo que en esta liga jugar el factor local hace mucho, pero bueno, para el inicio ha sido mejor imposible, además con unos tanteos bastante amplios de los cuales nos puede podemos optar a jugar la Copa, porque la Copa es un torneo que se juega con los resultados de la primera vuelta. Entonces es muy importante, pues acaso en caso de
empates, en ganar los partidos que ganemos con el haberás alto para en caso de empate, como te decía, podamos optar a esos dos puestos que nos haría ilusión jugar la Copa. Con esta victoria por 30 puntos de diferencia, los sellineros se colocan a la cabeza de la clasificación. Seguro, bien seguro de estar arriba, venir a entrenar se viene con otra cara y bueno, como te decía, yo creo que esta semana es clave de venir a hacer una buena serie. Nos quedan dos entrenamientos, el de hoy y el de mañana, y coger una buenas sensaciones de cara al sábado, que como te digo, yo creo que es una de las pistas más complicadas que vamos a tener, y como te decía, a ver si tenemos una buena tarde y conseguimos una victoria que casi nos aseguraría esas dos primeras plazas, que es el pequeño objetivo que nos hemos marcado. El Club de Baloncesto Ellín inicia otra temporada en la primera división autonómica a la que se aferra tras dos años con grandes rivales. Sí, sobre todo ha salido un equipo de chicos jóvenes en Albacete, que se llama Academia de Albacete, que nos está sorprendiendo. Bueno, ya hemos jugado en pretemporada contra ellos y yo creo que es otro de los equipos que va a estar arriba. Como te decía, Almagro, Manzanares, a pesar de haber caído la primera jornada contra nosotros, yo creo que es el equipo que va a estar también arriba. Y bueno, yo creo que es una liga, como vamos hablando con los entrenadores que me voy juntando por ahí, que va a ser una liga entretenida, porque todos los partidos son competidos, hay competencia, hay jugadores muy interesantes en esta liga, y la verdad que es una liga bastante divertida para ver, para el aficionado, y disfrutarla como equipo que nosotros estamos en ello. Los de Dani Fernández se preparan entusiasmados para su próximo partido, que tendrá lugar este sábado contra el Almagro. Hemos podido hacer algo de vídeo porque jugaron la semana pasada contra Cervantes, que graba sus partidos, que en esta liga no suele ser lo habitual, y ya teníamos una idea de qué jugadores hay, pero bueno, si nos puede ayudar a la hora de preparar el partido. En cuanto a nosotros, como te decía, yo creo que llegamos en un momento. Tenemos jugadores que individualmente el sábado pasado anotaron con facilidad, hemos cambiado sistemas este año nuevos y le estamos encajando las piezas en ello, estamos recuperando a jugadores que han estado lesionados, tenemos a Edu Andújar todavía que está de baja, pero tenemos a jugadores que nos están ayudando, más dos juniors como son Rafa y Diego. Yo creo que tenemos un plantel muy bueno, una plantilla que muy, muy completa, sobre todo en el juego interior, que tenemos cuatro rotaciones más la incorporación nueva de Fernando Martínez Faura, que puede alternar el juego interior con el juego exterior, y la verdad que nos va a dar pues eso, opciones de en cada rival que juguemos jugar de distinta manera. Hoy el viento ha seguido soplando con gran intensidad en la comarca de Ellín, aunque menos que en el día de ayer, con rachas de 70 y 80 kilómetros por hora. Una jornada plenamente otoñal y que mañana vuelve a recuperar algún grado. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas noches. De cara a mañana, en la provincia de Albacete tendremos aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Las temperaturas subirán alcanzando los 20 grados en Tobarra y Albatana, 19 en Ellín y Ontur, 18 en Fuente Álamo, 16 en Albacete. Tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias débiles y dispersas, y el viento será moderado del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esto es todo por hoy. Nos vemos el lunes. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por acompañarnos un día más y que pasen un feliz fin de semana.